Hoy eh, la sección El no trae vídeos, solo trae fotos, pero son fotos curiosísimas las que nos trae Miguel Parea. Cuéntanos. Buenas noches, pues aquí estamos una semana más con nuestra sección. Te tiene Candien. que echar para allá, Miguel, te tiene que echar para allá una mejita. Ahí, Ahí, bien. Perfecto. Bien, bien. Con tantos papeles se lia uno. <laughs> Decía es que. Es que como nuevo, el chaval es claro. nuevo. Está empezando ahora. Un está empezando en esto y de la tela. Claro, no sé con lo que claro. Que estamos con <laughs> lo que es eh, uno de los clásicos que hubo en la Semana Santa de Jerez, ¿cómo fue? la llegada del perdón al, al santuario de San Juan Grande, al sanatorio, sanatorio. Es como todos los conocemos. Recordemos que el perdón en 1973 sale por primera vez, ese año salió el Sábado Santo, y después en los años 74, 75 y 76, pues eh, no iba todavía al santuario, salía a las 6 de la tarde, los primeros años, llegando a las 7 y cuarto carrera oficial, en el año 76, es el año que todas las cofradías salen una hora más tarde. Y la Hermandad del Perdón salió a las 7 de la tarde, llegando a las 8 días de carrera oficial, pero ya en el año 77 tenemos aquí el horario oficial, este que nos regaló el hermano mayor de... Del mayor Dolor hace, hace unos días. Ese dibujo me encantaba a mí de chico. ...ese sí, sí. Nazareno con el farol. Magnífico. Sáñalo, ensáñalo, ensáñalo ya cámara. Eh, eh, una, eh, esto es Semana Santa de Jerez de toda la vida. Que además, San Nazareno. Eh, muchos años. Sí, sí, repetido, que, repetido, repetido. Muchos años, muchas de las guías que tenemos de las guías oficiales de la Unión de Hermandad. Decíamos que fue el Viernes Santo del año 77, cuando la Hermandad del Perdón va por primera vez al Santuario de San Juan Grande. Ajá. Salía a las 5 menos cuarto de la tarde. ...para estar a las siete y cuarto en la carrera oficial... ...y el itinerario que tomaba era Plaza Federico Mayo... ...salía de Santa Ana, Avenida de la Montillao... ...Avenida San Juan Bosco, al sanatorio... ...ya salía por la puerta lateral... ...que se había construido en la parroquia de Santa Ana... ...los primeros años lo hizo desde el jardín de la parroquia... ...y ya en el año 81... ...pues ese horario cambió y en vez de salir la hermandad... ...a las cinco menos cuarto ya salía... ...a las cuatro y cuarto de la tarde... ...que fue un clásico durante muchísimos años... ...hasta que en el año 91... ...fue el último que salió en esa jornada... ...y el último que fue al Santuario de San Juan Grande... ...pero vamos a ver imágenes de, de aquellos años... ...vamos a ver en principio... Eh, ...la cruz de guía de la hermandad de, del perdón... ...la antigua cruz de guía... ...foto, foto absolutamente eh, es, maravillosa... Es genial... A esa hora de la tarde, donde estaría dando el sol de no, lo lindo... Eso, eso sería a las cinco y media por ahí, ¿no? Quizás no tanto, porque si era de los años que salía a las cuatro y cuarto, pues podríamos estar hablando de en torno a las cinco. Cinco. cinco cuartos. Ahí ven ustedes la, la imagen que, como decimos, pues es impagable, porque además era... Eh, una hora extraña, la gente ahí tiraba más para ...para ver el Cristo de la aspiración, pero había sus incondicionales. Un R12 aparcado allá al fondo. Sí, sí, ahí entre los aparcamientos de, del hospital. Ah, al fondo, a, a aquello que se ve. esa lomita que se ve al final. es donde hoy está la parte de área sur sí, y toda aquella zona. Pero ¿no? que aquello. entonces no era Hospital San Juan Grande. Claro. sino el sanatorio de, de toda la vida. De Santa Rosalía. Eh, efectivamente. Vemos esa fotografía y vemos a continuación una imagen ya. De, del paso. Ahí está. Además, es curioso, ahí está Lorenzo Oliva, que era el capataz del paso en de la jornada del Viernes Santo, junto a su sobrino Antonio, que con él estuvo eh, tantos años, y el padre de Antonio es quien la acompaña en esa, en esa fotografía. ¿Y la histórica vara del frontal de este paso de misterio. Sí, sí, histórica como en tanto este paso que se hizo en muy poco tiempo. Uh -huh. en el puerto de Santa María, los talleres eh, Zafa, eh, ahí todavía no están los faroles que se le incorporaron, la Virgen. ...recién eh, llegada para colocarse en el paso de, de misterio... ...porque recordemos que en principio... Iba, ...los primeros años fue el señor solo... ...hasta que en el año 75 aparece la Virgen... ...en la, una de las dependencias de la colegial... ...esta que había sido el, la imagen de la amargura... ...cuando se funda la, la hermandad... ...y que ya llega después de un par de restauraciones... ...llega hasta Santa Ana". Bueno, esta foto le encanta a Alvarito... ...porque está la Virgen de espalda. ...que es lo que a Álvaro le gusta, no, la, menos, las no, imágenes no, de espalda... ...no ah no sé, como has dicho antes... No. ...bueno, pues veíamos esa imagen de... ...que sin duda es impagable también y un abrazo muy fuerte... ...para toda la familia de, de Lorenzo Oliva... Mm. ...al cual tanto cariño le, le tuve, tanto cariño... ...que un día contaré su historia en Cádiz... ...cuando sacó la cofradía de luz y agua... ...en Cádiz, que, que es impagable, que me la contaba en muchísimas ocasiones... ...vamos a seguir viendo... ...imágenes precisamente de, de la Hermandad del Perdón, ahí está también llegando al sanatorio, ahí se ve la Virgen del de, de Perpetuo Socorro, la Cruz Antigua de, del Cristo, eh, veremos a ver este año cuando sale con los dos ladrones el Cristo, pues la imagen que, que se va a querer dar del Santísimo Cristo del Perdón, que así fue como lo dispuso eh, Paco Pinto cuando, cuando realizó el mismo. Hay que ver lo que ha cambiado esta cofradía, ¿eh? Pero, y lo que te rondaremos moreno, pero, pero muchísimo que. Y lo que viene ahora. Que 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 viene ahora claro. Y ahora vemos y ahora vemos a continuación cuando estaba el santuario en obras. Ya esta foto es muy posterior, esta foto es eh, casi en torno a, a los años 90. Claro, cuando pusieron a la Virgen mirando de frente. Eh, efectivamente, y cuando fue lo, lo, el, el, los últimos años en que fue hasta el santuario, eh, el último fue el año 91, coincidía. ...con las obras del santuario... ...y también con el paso a la madrugada... ...la hermandad pasó a la madrugada en el año 92... ...y una de las condiciones que le pusieron... ...fue que ya no fuera al, al sanatorio de, de San Juan Grande". "...¿cuánto sabor a plata, a candelaria tiene esta foto?... ...porque yo veo esta foto y me, me recuerda a la plata... Tú ves ahora al Señor y te recuerda a la ermita de guía y a la nueva cofradía. Pero tú ves esta foto y me recuerda a las láminas del dedo de Jerez, mm. me recuerda a aquella época de los 80 ¿eh? A Santana. A Santana. Esta foto recuerda a Santana. A Santana ¿no? a la salida por la puerta lateral. Claro. Por la puerta lateral con el Cristo. Eh, pues, enterrado, enterrado Enterrado. Prácticamente como sale también ahora la ermita de guía. Pero. Pero era una imagen porque aquella puerta, aquella puerta era complicada. Después En esta la... época ya era Manolo Salador que a patar. Sí, sí. Sí. Eh, mm. Esa puerta era muy, muy complicada. Y vamos a ver pues una nueva imagen que es esta, de aquellos años también, yendo hacia el santuario, aunque todavía la Virgen ahí está, de espalda. Vemos ahí a, a Antonio Bernal, que era el director espiritual y párroco de Santa Ana. Eh, la presencia del de, de hermano Adrián, me parece que es quien está junto a él, o, vale, o el padre sí. Murillo, pero me parece a mí, hermano Adrián, el padre Murillo, que fue muy importante en la presencia de la hermandad en. ...que fuese al, al sanatorio, sí, dime... ...al fondo del cine Leala? ...sí, efectivamente... ...claro, aquel, aquel tejado a dos aguas que se ve allí... ...es el, sí. el luz leal ...esa es la subida por la avenida del montillao ...para tomar ya, eh, por la avenida de Don Bosco... ...y ya tomar por delante del santuario de, de Don Bosco... ...y como decimos, pues, eh, esa es la, la hermandad... ...que durante, eh, pues, 14 años... Eh, ...15 años fue, ah, desde 1977 hasta 1991... Fue al santuario de San Juan Grande, al sanatorio como lo conocíamos de toda la vida. Pero no fue la única, no es la única hermandad que ha ido al sanatorio. Desde el año 1991, pues hasta el año 2006, no vuelve a ir una hermandad al, al sanatorio. Ahí estamos viendo ustedes, es el recién salido del sanatorio, el año 2006, cuando sale por primera vez la hermandad de Redención, con ese paso que actualmente. Eh, se encuentra en Santander, mm. lo vendió la hermandad hace mucho tiempo, se encuentra en Santander y esa es la salida por primera vez del Señor de la Redención que estuvo yendo los, al santuario, a San Juan Grande, desde el 2006 hasta el 2016. Eh, ese, Con los faroles del misterio de la Candelaria. Sí, lo, los faroles antiguos. antiguos ¿no? eh, Esas es son las dos primeras imágenes. Eh, ...vemos a Juan Carlos Sanbruno que era el capataz en aquella fecha... ...en aquel primer año de la salida... ...y ya el año siguiente, el 2007 ya salieron en la jornada del jueves santo... ...con el nuevo paso que comenzaron a realizarlo entonces... ...y ha habido una hermandad más que ha estado en el, en el santuario... ...por eso decíamos que lo cebábamos antes... ...nos estamos refiriendo a esta hermandad que no es otra... ...que la hermandad de bondad y misericordia, primera salida de bondad y misericordia desde el propio santuario de San Juan Grande en el año 2011. Esta es con la imagen antigua que realizó eh, Olivera, que actualmente se encuentra en el hogar de San Juan. Y ahí está esa imagen que es donde salió los primeros años. Primero salió en este paso, que era el antiguo paso del, de la Asociación del Despojado. Que, Correcto. que este paso de, San Mateo? Eh, de no, Campo Real. De, de, Campo Real. de Campo Real. Después lo tuvo la viga, después, estuvo, eh, después estuvo, en la barca. Y actualmente este paso, si mal no recuerdo, está en la parroquia de Algar. Está en la parroquia de Algar. Y en este paso salió... La última imagen que salió en Jerez fue la de la niña María, porque se lo cedieron precisamente al colegio de la compañía de María para la salida procesional. Un paso que ha salido. En muchísimas ocasiones haré el Beato eh, eh, sí, San Juan Grande se... En el corpus. En el corpus durante varios años en este paso. Mira, cuando, cuando nació mi hija Reyes, en el año 2003, nació un viernes de Dolores, me acerqué a mi casa, que, en fin, la, la logística que uno tiene que, que poner en marcha cuando ocurren este tipo de cosas. Y llegué a mi casa y estaba pasando este paso con el Jesús despojado de la calle Basurto. Eh, y le dedicaron. Le dedicaron una levantar a mi hija que acababa de nacer. O sea, este, este paso fue el primero que se levantó dedicado a mi Fíjate, hace 18 años ya, casi 19. Un, de, un despojado que eh, por lo menos está, no sé si seguirá estando en San Dionisio. Sí, sí. sí en, allí lo tienen. Allí lo en tienen. San Dionisio, uh -huh. la imagen del despojado de esa agrupación, que entre otros pues tenía Álvaro Barba, el hoy hermano mayor del resultado, uh -huh. como uno de. De los dirigentes de, de esa agrupación, las vueltas que da. Y Antonio Duarte y toda aquella gente, sí, y Kiko, sí, toda aquella gente. La, de allí la, de, vuelta, la vuelta que. De la viga hoy. Que efectivamente, de la viga y del resucitado. Y del resucitado. De los dos, la vuelta que da la vida. Pues, eh, una historia yo creo que, que bonita. Eh, la Hermandad de, de Bondad ha estado en el santuario hasta el 2019, cuando pasó por última vez, ya este año, pues no pasa, eh, será una de las pérdidas que tendremos. Y ha sido parte el Sanatorio de Santa Rosalía de Nuestra Semana Santa durante muchos años y yo creo que quizás los más mayores del lugar, eh, los más jóvenes perdón, del lugar, no se acuerden de ese paso de la Hermandad del Perdón por el Sanatorio de Santa Rosalía. Pues sí, señor, gracias Miguel por este nuevo candidato Instructivo como siempre. Eh, se aprende mucho con tus candíes. Intentamos por lo menos aportar cosas, sobre todo para los amigos de Álvaro que, que están en el 123.